Hello. Hi. Can you hear me? Hello, teacher. Good night. Hello, good night. How are you? Fine, thank you. You? Very good, thank you. Welcome. Okay. Hola a todos. Thank you. Hola, hola. ¿Ya encendieron sus camaritas? Good morning, Miss. Hello. Good night. Good evening. Hi. Good evening. Good evening. Hello, welcome. Ok, vamos a ver. Esperemos que se conecten las demás. Hay poquitos ahora. Sientan sus camaritas, por favor. Karina, Ever. Pero la otra Karina. Ah, sí, Karina más que ya está. José Ayala, José Luis. José Luis. Ok. Welcome back, guys. ¿Cómo están? ¿Cómo van en el avance de la plataforma? Espero ya vayan bien avanzados, ¿verdad? ¿Les falta bastante? Good evening, teacher. Good evening, welcome. A ver quién me dice, ¿cómo van con el avance de la plataforma? ¿Han tenido problemas? ¿Ya hicieron el midterm de la sección 3? Ya. Yeah. Ok. Entonces ya deberían de ir avanzando, ¿verdad? Recuerden que mañana es último día, ¿verdad? Que vamos a estar porque va a haber pausa académica la próxima. Entonces vamos a regresar hasta el lunes 9. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que vayan a dejar de lado, ¿verdad? El no hacer los ejercicios de la plataforma. Recuerden que si tienen ustedes tiempo, van a tener bastante tiempo de sobra porque son vacaciones, por favor, ¿verdad? Avancemos ahí. Les voy a pedir de favor que logren avanzar lo más que puedan. Se los sigo repitiendo, ¿verdad? Pónganle ganas. Yo sé que es semana de vacaciones, pero un tiempo libre les va a quedar. Tienen que hacerlo, ¿ok? Espero todos estén avanzando, ¿verdad? Para que vayan así, por poquito, lo hagan con, para que al final les quede, ¿verdad? Que lo hayan terminado a tiempo y no se vayan a quedar sin haber realizado ningún ejercicio. Examen también. Ok, entonces hay 14 participantes. Bueno, vamos a iniciar ya porque son las 8 y 2. Ok, guys. Bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo día. Hoy es Wednesday.
28 y son las 8:02 y vamos a comenzar, vamos a dar inicio a la clase de este día. Ok, guys. Ahora, permítanme que le voy a poner esto acá, no solo. Ok, vamos a darle compartir. Ok. ¿Lo pueden ver, verdad? Yes, teacher. Yes. Okay. Thank you. Yes, teacher. Thank you very much. Ok, guys. Nuevo día, nuevo tema. Entonces, vamos a discutir un poco sobre lo que son los count and noun count nouns. ¿Alguien me puede decir qué significa count and noun count nouns? Contables y no contables, creo que es. Ajá. ¿Y este de acá qué significa? Nouns. ¿Qué son los nouns? Nombres. Nombres contables e incontables, ¿verdad? O no contables, como le quieran decir ahí. Se puede incontables o no contables. Entonces vamos a discutir un poco sobre los nombres contables y los nombres incontables. Vamos a ver también un poco sobre la comida, ¿verdad? Lo que estuvimos discutiendo ayer, food. ¿Y cuáles son las que se pueden contar y cuáles no? Entonces vamos a iniciar con una pequeña definición sobre lo que son los nouns. Entonces, vemos acá. Dice, what is a noun? Dice que los nouns are words for people, places, and things. Son palabras para las personas, lugares y cosas. Dice que hay dos tipos de nouns, los cuales son los count nouns and noun count nouns. Entonces tenemos... Teacher, ¿hola? No me aparece la pantalla compartida. ¿O no está compartiendo? Vamos a ver. Lo voy a dar de nuevo. Ok, aquí. ¿Ahora? ¿Me dice si se puede ver, por favor? What is a noun? ¿Se ve? No, no, yo por lo menos no lo veo. Yo veo su imagen. ¿Alguien puede decir si se puede ver, por favor? Sí se ve, teacher, aparece. Sí se ve. Es que a lo mejor él está en el celular. Entonces se le ha ido solo donde están las cámaras. Ok, entonces el problemita de ahí. Vamos a ver, Francisco, cómo se arregla ahí. Sí, voy a ver. Quizás algo le ha tocado por ahí. Okay, teacher, disculpa. No hay problema. Por lo general, ahí aparece en una esquina un lápiz. Okay, ya, gracias. Bueno. Ya, gracias. Bueno, sí. Ya está, bueno. Continuemos entonces. Okay, entonces, como les iba diciendo, hay dos tipos de nouns, dice. Los nombres, como les iba diciendo, son palabras para las personas, lugares y cosas. Entonces, de estos podemos mencionar que hay dos tipos, que son los contables y los no contables. Podemos ver aquí en la imagen que hay dos, ¿verdad? Entonces podemos ver que dice bread, milk, and cheese. En la siguiente imagen dice a coin, 6 coins, 4 candies, and a candy. Entonces, aquí vemos específicamente que está diciendo a coin, o sea que sí, es una. 6 coins, está siendo específico, son 6, 4 candies, que son 4, y a candy. Entonces, quiere decir que estos son los nouns que se pueden contar, que son los count nouns. Y del otro lado, podemos notar que solo dice bread, milk, and cheese. Entonces, a estos son los que le llamamos noun count nouns, o sea, los que no se pueden contar, ¿verdad? Entonces vamos a discutir un poquito sobre lo que es cada uno de estos dos tipos y lo vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con los countable nouns, o sea, que sí se pueden contar. ¿Qué dice? Que son palabras que pueden ser contadas.
They have singular form and a plural form. Tienen forma singular y tienen plural también. They usually refer to things. Usualmente se refiere a cosas. Most countable nouns become plural by adding an S at the end of the word. Entonces, la mayoría de los contables, de los nombres contables, se forman su plural simplemente por añadir la S al final. Como pueden ver acá en 3 books, 2 hamburgers. Para convertirlos en plural, usualmente agregamos, ¿verdad?, la S. Pero en este caso de 1 apple, no podemos agregarle plural, ¿verdad? Porque ya está especificando que es una. Entonces no podía decir una manzanas. Sería gramaticalmente incorrecto en español y en inglés, ¿verdad? Entonces no sería bueno agregarle acá porque ya dice 1 apple. Pero si hubieran aquí 2, sí diría 2 apples. Acá, por ejemplo, 3 books. Entonces, lo está haciendo plural. Solamente le agregamos S al noun. Aquí también, 2 hamburgers. Vamos a continuar entonces con, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Para formar el plural de los, to form the plural of most common counts, count nouns, add S or ES. Ya sea que le agregamos S o ES, ¿verdad? Entonces dice, acá el ejemplo, 1 hamburger. Está hablando específicamente de una, está en singular, porque dice una. Pero si ya quiero decir 2 hamburguesas, simple y sencillamente, ¿qué le voy a agregar? Al noun dice una S. En este caso, se tiene que seguir una regla, ¿verdad? Así como previamente lo vimos. Acá vamos a hablar de los sándwiches. 1 sandwich. Está diciendo uno nada más, singular. Ya cuando quiero decir de 2 a más, voy a decir 2 sandwiches. Miren acá, aquí sí cumple la regla para el ES. Entonces digo 2 sandwiches para hacerlo plural. O sea, para los contables, ¿verdad? ¿Puedo contar cuántos sándwiches hay? 2, dice. De este lado, 2 hamburguesas, ¿ok? Ahora, los count, dice que se pueden usar, can be used with a y an, los artículos definidos, ¿verdad? Que significa un o una. Por ejemplo, a girl, una chica, the girl, la chica, o se puede usar también los numerales. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por ejemplo, acá, 2 tables. Y también podemos usar some y any. También dice, too many, how many, a lot of, or a few. Pero más adelante vamos a discutir estos acá en rojito. Entonces, podemos contarlos, ¿verdad? Se les puede agregar a, que significa un o una, uno, de, numerales, ya sea 2, 3, 4, 5, ahí el número que ustedes deseen agregar, some y any. Entonces vamos a ver un poquito. En affirmative, dice que para usar uno de estos quantifiers, se le dice también, sería there are some seats, pero en este caso no habla de la comida. Entonces vamos a ver aquí, seats significa asientos. ¿Cómo sería el afirmativo? Hay algunos asientos. There are a few seats. There are a lot of seats. There are too many seats. Entonces, solo les quería mostrar acá la forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la negativa, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Are not. ¿Ok? Are not. O aren't, es lo que vamos a agregar. There aren't any seats. Luego para las yes, no questions, simplemente invertimos acá, are con there, y digo, are there any seats? Entonces, esta es una pequeña vista a lo que son las 3 formas. Ahora vamos a continuar para acá. Entonces, ¿cuándo vamos a usar a o an? Con los count nouns, dice.
Vamos a usar use a or an before singular count nouns. Por ejemplo, si yo le digo a salad, porque el sonido es de consonante, dice salad. O sea, el sonido que comienza el noun es consonante. Entonces, por lo tanto, tiene que ser a salad, cuando es consonante la primera, ¿verdad? Consonant sound, another one sería a pizza, una ensalada. En cambio, cuando se escucha que es el vowel sound, o sea, que comienza el noun con una vocal, vowel sound es el sonido vocálico, ¿verdad? An apple, ya no es consonántico, es an apple, es de vocal. Entonces, tiene que usar an apple. And apple. Así quedaría, ¿verdad? Para usar a y an. A solamente cuando es consonante. El que le sigue, ¿verdad? El noun, sonido de consonante. A salad. ¿Y cuando usamos an? Cuando el sonido es vocálico. An apple. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre food. ¿Ok? Entonces vemos acá de un lado, countables and uncountables. ¿Cuáles son los que podemos contar? Dice, perdón. Podemos contar las manzanas, las cherries, las grapes, olives, oranges, watermelons, and peas. Todos estos son countables. En cambio, del lado derecho, podemos observar que están los uncountables. No los podemos contar. Jam, milk, honey, water, coffee, tea, and juice. ¿Entendido? Vamos a ver ahora la siguiente slide. También de este lado tenemos countables and uncountables. Ahora, voy a necesitar que ustedes me ayuden a repetir, ¿ok? Yo lo digo una vez, you repeat it after. ¿Ok? Van a repetir ustedes después de mí. Así que vayan encendiendo sus micrófonos y prepárense. Cuando yo diga, ahora. ¿Ok? ¿Listos? Digo yo, salad. 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 Okay. 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 Continuemos. Pancakes. Pancakes. Okay. Vegetables. Vegetables. Eggs. Eggs. ¿Qué pasó con los demás? Eggs. 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 Okay. Carrots. 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 Tomatoes. Tomatoes. Okay. Soup. Fruit. Seafood.
Bajen el volumen a sus televisores, por favor, si lo tienen encendido, que hay interferencia ahí. No pueden escucharlos, compañeros. Por favor, bajen volumen ahí si tienen algo cerca. Ok, continuemos. Vamos con los bands. Repeat. Bands. Bands. Burgers. Burgers. Sandwiches. Sandwiches. Sausages. 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 Fries. 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 Cookies. 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 Yes. Cookies. Bread. 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 Butter. 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 Okay. Cheese. 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 Cereal. 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 Chocolate. 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 Mustard. 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 Salt. Coke. Salt. 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 Okay, good. Salt. Okay, continue. Tenemos más, miren. Entonces, estos son ejemplos de countables and uncountables. Tenemos más por acá, que estos son... Esto ya lo vimos. Sí, ahí están. Son los mismos. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente y vamos a ver cómo se usan los countdowns. Ahora les voy a pedir de favor que apaguen sus microfonitos, por favor, para que no haya interferencia. Ok, thank you. Bueno, entonces seguimos. Dice que los countdowns son cosas that you can count, que ustedes pueden contar. Ya les había dicho, ¿verdad? You can use numbers with count nouns. Podemos usar los números, ya sea 1, 2, 3, 4. ¿Yes? Solamente cuando digo one, la S no tiene que ir en el noun, porque estoy refiriéndome solamente singular, ¿verdad? One egg, one banana. Por lo tanto, no tiene que llevar la S, porque la S se refiere ya al plural. Entonces, en cambio, si digo two, de two hacia arriba, que son 2, 3, 4, 5, entonces sí vamos a agregar la S al noun. Por ejemplo, 6 eggs, 2 bananas. Ahí sí vamos a agregarle S. Dice también, como les venía diciendo, que se puede usar a y an con los singular count nouns. Did you have a banana or a cookie? Una banana, que si tú te comiste o tuviste una banana o una, tenías una banana o una galleta. Entonces, singular, ¿verdad? Remember, use an with words that start with a vowel sound. Lo que les dije previamente, se usa an cuando el sonido del noun es de vocal. Por ejemplo, apple, sonido de vocal, ¿verdad? An apple, an orange. Siempre tiene que ir an. Tenemos que colocar an. Una manzana, una naranja. An apple, I eat an apple and an orange every day. Entonces, así es como hacemos uso de los count nouns. Ya sea con los números, con a o an, que ya les había explicado, ¿verdad? Y acá, recuerden que cuando es sonido vocálico, siempre usamos an. Y cuando es de consonante, solo usamos a. Ahora, tenemos los noun count o los uncountable nouns. Estos son los no contables, ¿verdad? Entonces dice que son palabras que no
pueden ser contadas. Therefore, por lo tanto, they only have a singular form. Solo tienen la forma singular. They have no plural forms. No tienen una forma plural. They usually refer to abstractions. Usualmente se refiere a las ¿cómo se le dice? Abstractions, a lo abstracto, such as confidence or advice. Como lo es la confianza, ¿verdad? Es algo que no se puede tocar. Por lo tanto, no lo pueden contar. Or advice. O también los collectives, que es como que son varios, ¿verdad? Such as equipment or luggage. Aquí se me quedó. Entonces, por como lo es el equipo o el equipaje. Vamos a ver acá el ejemplo con la imagen que dice el rice. Rice can't be count. Ice cream tampoco. Y coffee no pueden ser contados. Pero más adelante les voy a explicar que usamos unas palabritas para poder contarlos. Por ejemplo, a cup of coffee. En ese caso, el líquido no se puede contar, ¿verdad? Pero sí, en cuántas tazas. A cup of coffee, two cup of coffee. Entonces, más adelante se lo voy a explicar esto de acá. Vamos a ver. We use quantifiers to count noun count nouns. Usamos, acá está, miren. Usamos los quantifiers para contar los noun count nouns. Por ejemplo, les decía, three cups of coffee. ¿Cuál es el quantifier? Cups. ¿Qué significa eso? Tazas de café. Ajá, tres tazas de café. En ese caso ya lo puedo contar, pero en sí no es líquido, ¿verdad? Vamos a ver, a teaspoon of medicine. ¿Cuál es el quantifier? Teaspoon, o sea, una cucharada de medicina. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Ahora, tenemos otros acá. Este es un cuadrito. Dice, we use quantifiers. Estos serían las palabras que pueden medir o contar los noun counts. Por ejemplo, digo, bag es una bolsa. Bottle es una botella. Bowl es un, ¿cómo le dicen a estos? El tazón. Ajá. Box, una caja. Y así están los demás. Miren acá, galón, cup, glass, jar, piece, slide, teaspoon and tablespoon. Entonces, de esa manera, podemos contar los noun count nouns. Por ejemplo, miren acá, la leche no se puede contar, pero si yo digo a glass of milk es un vaso de leche, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Ahora, para usar los noun count nouns, estas serían algunas recomendaciones, ¿verdad? Dice que los noun count nouns son cosas que no pueden contar, ya se los había dicho, ¿verdad? Don't use numbers with count nouns. No usamos los números con los... Don't use numbers with count nouns. Entonces, no puedo decir one milk, one rice. Estaría incorrecto, ¿verdad? Entonces, solo digo milk, rice, sugar, cheese, spinach, tea, and coffee. You can use numbers with drinks in a restaurant when you mean a cup of the drink. En este caso dice que sí pueden usar números cuando es una bebida en un restaurante, o sea, cuando quieren decir una taza, ¿verdad? El ejemplo sería, can we have three coffees, please? ¿Podemos tener tres cafés, please? Por favor. Ahora, no vamos a usar tampoco use and o and with noun count nouns. No vamos a usar a ni an con los uncountable. Entonces, el ejemplo dice que no se puede usar a spinach, no. A water, tampoco, incorrecto. A shrimp, no, porque todos son incontables. Sería el ejemplo, eat spinach, drink water, cook shrimp.
Ahora, dice que los non-count nouns don't have a plural form. Estos son countable, los que no se pueden contar, no tienen forma plural. O sea, no se les agrega S a ninguno, ¿verdad? Por ejemplo, spinach is good for you. No sería correcto que digan spinaches are good for you, porque esto no existe, ¿verdad? A non-count noun takes a singular verb. Esto dice que el nombre incontable toma un verbo singular. Por ejemplo, fish is, el pescado es bueno para ti. Fish oil improves your memory. El aceite de pescado mejora tu memoria. Entonces, de esta forma es que ustedes van a evitarse de colocar los números cuando son los uncountable nouns. No usamos números, dice, no usamos a o an y no agregamos s. ¿Ok? Ahora, con los, otra vez, podemos, dice, usar the, t, and some y any. Podemos usar some y any con los non-countable nouns. También too much, how much, a lot of, or a little. Entonces, estos son los mismos ejemplos que les puse, solo que son con los nombres incontables. Entonces puedo decir, there is some milk. Previamente en una clase, no recuerdo cuál fue, pero les estuve enseñando un poco sobre some y any, ¿verdad? Entonces, any solamente lo utilizamos, decía, para negativo y para questions. Y some era para afirmativo, les decía, ¿verdad? There is some milk. Hay algo de leche. There is a little milk. Pero como ahora vamos a discutir some y any, el negativo sería there isn't any milk. No hay nada de leche. Y para las yes, no questions, cambiaría, en verdad, acá cambian los roles y diría, is there any milk? Entonces, vamos a continuar. Creo que el siguiente es la practice. Ok, guys. Esta ya sería, vamos a ver, vamos a hacer de nuevo los, ¿cuántos hay? 21. Dice, vamos a practicar un poco. Read the sentences below and correct the mistakes. Por ejemplo, dice la instrucción que lean estas cinco oraciones que están acá y van a corregir los errores de acuerdo a las reglitas que les estuve mencionando, ¿verdad? Que los countable nouns pueden tomar S, se les puede agregar A o AN, ¿verdad? Y los non-countable nouns no pueden agregárseles S, tampoco les puedo poner números ni A o AN. Entonces dice el ejemplo, the doctor says I can eat 2 hamburgers a day. ¿Cuál sería el error ahí? Entonces lo está mencionando acá abajo. Porque si digo 2 hamburgers, entonces ese noun es contable. Por lo tanto, tengo que agregarle una S. Si ya dijera acá un nombre incontable, por ejemplo, honey, aquí no está honey, ¿verdad? Bueno, para que no vayan a... Ok, the doctor says I can eat 2 honey a day. Entonces también estaría incorrecto, ¿verdad? Porque no puedo agregar números con los non-count nouns. ¿Me entendieron ahora lo que van a hacer acá? Van a corregir los errores. Si tiene, le falta o le quitan, ya sea una de las dos. Si tiene algo que no debería de ir ahí, o si le falta algo, se lo van a agregar, ¿ok? Entonces vamos a hacer... ¿Hola? Y no hay probabilidad de que alguno esté correcto. ¿De que uno esté correcto? Ahí ustedes van a considerar, si uno está correcto, ustedes van a decir, mire, yo considero que este está correcto y así lo dejamos. Ok, vamos entonces a hacer la sección de grupos. Vamos a crear 4. Ok, y nos vamos a ir. ¿Cuál
cualquier duda me preguntan o me escriben. Bueno, le pusimos. Sí. Pero ya se salió, creo. Es que estaba cayendo una gran tormenta, dijo. No. Bueno, entonces la tercera sería. Dice my sister eats two bowls of cereal. Entonces sería bowls of cereal every morning. Uh-huh. Porque estamos hablando. Agregándole la dos. S a bowls, ¿verdad? Sí. No sé si están de acuerdo los demás. Ok. La number four. Dice my sister eat o my sister eats. My sister eats. Eats. Con S. Ajá. Ajá, okay. Entonces ahí creo que sería. Agregarle la S a bowl. Ajá. Sí, sería agregarle la S nada más a los tazones. Ok. My brother has coffees all day. Ahí creo que sería de quitarle la S, ¿verdad? Yes, coffees. A coffee. Uh-huh. Coffees. Y number five sería... Dice, we never eat sandwich for breakfast. Entonces, nosotros. My brother has coffee all day. Sí, ¿verdad? Sin ese. ¿Sería ese o solo ese? Ese. Okay.
La número 5 ahí que nos ayuda. Creo que le agregaríamos la ES a sandwich. Usted está hablando en singular, sería en plural. Para que diga nosotros nunca comemos sandwich. Lo dice sandwich. ¿Sí? Ahí agregaríamos o ES. Pienso yo que agregar ES a sandwich. No las he copiado. Ahorita va la... Yo sí, ya la estoy copiando. Uh-huh. Yo ya las copié. Ok, ahí me avisan para así quitarlas. Ajá, está bien. Porque aquí ya estuvo mis. No sé si ya va a entrar la teacher. Me imagino que va a entrar a preguntar. Ahí está. Hola. ¿Ya Hola, terminaron? ¿No han terminado? Ya, mis. Yes, teacher. Ya. Ah, ya estuvo. Ok. Bueno, pensé que les hacía falta. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda ahí en la primera? Pregunta. Le leo la primera. La primera. La primera es, I need to eat an orange for breakfast. Ok, ahí le agregaron el qué? El an. N. El an, ajá, ok, uh-huh. Muy bien, excellent. Number two. I don't like to drink milk. Sin la S. Ok, sin la S, ok, porque es incontable, uh-huh. ¿Verdad? Muy bien. Número tres. Uh-huh. My sister eats the bowls of cereal every morning. Le agregamos la S en bowls. Ok, muy bien. Porque ahí sí se puede contar, ¿verdad? Two bowls. Mm-hmm. Two bowls. Ajá, ok, muy bien. Number four. My brother has coffee all day. Muy bien. Quitamos ES. ES, ¿verdad? Porque el coffee no se puede contar. Ok, cinco. Mm-hmm. We never eat sandwiches for uh-huh. breakfast. Muy bien. ¿Le agregamos ahí? ES. Muy bien. ES a sandwiches. Ok, la ES a sandwiches, porque uh-huh. sandwiches uh-huh. sí se puede contar. Muy bien, chicos. Los felicito. Lo hicieron gracias, excellent. Teacher. Ok, los veo después. Gracias, equipo. Ok. Ok. Escucha. Hello. Hi, teacher. Hi. Hello. ¿Están listos? Ready? Ready. Okay. Let's start with the number one. ¿Quién dice la número uno? I need to eat an orange for breakfast. Orange. An orange. An orange. Se le agrega. An. 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 Okay, muy bien. Number two. I don't like to drink milk. Okay, ¿por qué no se puede contar, verdad? Milk no se yes. puede contar. Muy bien. Number three. My sister eats two bowls of cereal every morning. Ok, Josué, pero ya me dijiste una. ¿Qué pasó con las demás? Es que se quedan callados, pero... Bueno, entonces que me expliquen las demás. ¿Ya lo leyó Josué? Okay. ¿Cuál es el error ahí? Que no sea Josué ni Josué. Los dos Josué. Porque ya participaron. ¿Por okay. qué? ¿Cuál es el error ahí? ¿Qué pasó con las demás? Vamos sería la S y se pone en redes. Sería, my sister eats two bowls of cereal every morning. Sería dos. ¿Dos qué? Tazones de cereal. Tazones de cereal cada mañana. Oh. Okay, number four. My brother has coffee all day. All day. Coffee, ¿cuál es el error ahí? ¿Coffees o coffee? Like. ¿Cuál es el error ahí? En la number four.
La S. Está en plural y no se puede poner en plural coffees. Mm-hmm. Ok, no se puede contar coffee, right? Number five, the last one. Never eat sandwich for breakfast. Ah, ¿y el error sería? Que está hablando de tercera persona. We never eat. Eat sandwiches. Eat. Breakfast. No, el verbo eat no tendría que llevar ese. Sandwiches. No, sandwiches. Sandwiches, recuerden. Con ES. Ajá, sandwiches, porque los sandwiches sí son parte de los countable nouns. Countable. Entonces, dice la regla ahí que la vimos, que se le agrega ES. Ok. Ok. Thank you. You did it great. Entonces, los veo de regreso en la sala principal, guys. Thank you. Teacher. Hello. Hi. Hi, teacher. Did you finish? Yes. Ok. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver con la number one. Can you tell me cuál es el mistake ahí? En la número uno. Decía, I need to eat an orange for breakfast. Uh-huh. Entonces, asumimos que debería ir la N, an, porque va precedido de una vocal. De un sonido vocálico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que ser an orange. Muy bien. Number two. Number two. ¿Alguien más? Chicos, sí. Ok. Nosotros pues pensamos que en I don't like to drink milk, podemos quitar la S porque estamos diciendo que eso no se puede contar, o sea, no son leches. Sí, la leche no se puede contar, ok, muy bien, entonces le quito la S, muy bien. Vamos con la number three. Thank you, muy bien. La número tres, a ver quién me ayuda. ¿Cuál sería el error de la número 3? My sister eats two bowls. Bowls le agregaríamos la S, porque habla de dos. Sí, está hablando de plural, ¿verdad? Dos tazones de cereal cada mañana. Muy bien. Ok, la siguiente, number 4. ¿Cuál es el error ahí? Coffee se le quitaría la S. Muy bien. El coffee no se puede contar, ¿verdad? Excellent. Ok. And the last one. Number five. Pues nosotros pensábamos que we never eat sandwich for breakfast. Pero no sé si estamos en lo correcto. O sea que lo dejan así como está. Sí. Yes. O sea, no sé. Yes. Tratamos de pensar que en español pues no decimos comemos pollos o pizza, entonces lo dejamos así, pero no sé si está bien. Y de acuerdo al ejemplo que les enseñé yo, que decía, hablaba sobre los sándwiches, los sándwiches, los hamburgers. Que no comamos un montón, o sea, nunca comemos sándwich en el desayuno, no sé, siento que en español, sé que no estamos estudiando español, pero ajá, no lo escucho raro, o sea, nunca comemos sándwich para el desayuno. Muy bien. No sé. Ajá. Sí, es que como es una palabra ya tomada del inglés, ¿verdad? Entonces, aquí les decimos sándwiches. Ok, perfecto. Ajá. Entonces decimos. We never eat sandwiches. Ajá, sandwiches. We never eat sandwiches for breakfast. Pero muy bien. Bueno, por lo que veo, todos estaban, se habían puesto de acuerdo en que se quedaba así. Pero no, ahí, según la regla que les enseñé, tiene que agregársele S, porque sí se puede contar, ¿ok? Los sándwiches. Sí, claro, claro. Los sándwiches, ok, muy bien. Ok, thank you. Gracias. Ok, nos vemos después entonces. Ok, thank you. Hello.
Hi, are you ready? Yes. Ok. Vamos con la número uno entonces. ¿Cuál es el error ahí? I need to eat an orange for breakfast. An orange. Ok, muy bien. Number two. Sería, I don't like to drink milk. To drink milk, porque no se puede contar, ¿verdad? La leche. Ok, muy bien. Number three. Number three. ¿Alguien más de los que no haya participado, por favor? Hay seis aquí. My sister, if le quitamos la S, if. Mm-hmm. ¿Qué piensan los demás? ¿Está bien así que le quite la S? Se la agregamos a balls. Sí, no. Esa S se mantiene ahí, pero si le agregamos a balls. O sea, mi hermana come dos tazones de cereal, porque ahí solo dice dos tazón. Ahí solo dice literal, ¿verdad? Dos tazón, porque bowl es tazón. Tengo que agregarle S para hacerlo plural, ¿ok? En eso teníamos duda. Uh-huh. Eso, ajá, teníamos duda porque como también está especificando que el plural de dos, pero en it, entonces se mantendría. Sí, porque está hablando de la tercera persona en singular. My sister eats. Entonces el verbo siempre tiene que ir en con S, pero cuando está diciendo two bowls no puede ir solo dos tazón porque no está correcta, no está gramaticalmente correcto, ¿verdad? Porque digo dos tazón, tendría que agregarle la S. Mi hermana come dos tazones al español, ¿verdad? Entonces tendría que agregarle la S siempre a bowl. Ok. Number four. Number four. ¿Cuál es el error en la number four? Aquí hay más, chicos. Karina. Estuvimos viendo, teacher, que no le encontrábamos muchos significados y dijera my brother has. Uh-huh. Entonces le cambiamos a my brother drinks coffee all day. O sea que coffees lo puedo pasar a plural. A él. No, le quitábamos la S. Sí, porque el coffee no lo podemos contar. Entonces no tendría que ir pluralizado. Recuerden que los noun count nouns no van pluralizados. Para eso se les agrega a cup of coffee, yes, pero no le puedo agregar ese. Ok. No, eso se le quitó. Lo que hicimos fue cambiar el has. Mm-hmm. My brother has coffee all day. Ok, muy bien. Vamos a ver number five. ¿Cuántos hay aquí? Hay seis. Le agregamos ese, ¿verdad? Sandwiches. Muy bien, chicos. Excelente. Los felicito. Ok, entonces los veo en la sala principal. Okay. Okay.
Hi. ¿Ya estamos todos? Hi, teacher. Ok, continuemos entonces. Ok, como ya la mayoría hicieron los ejercicios y la mayoría lo hizo excelente, le atinaron bastante a los errores. Vamos ahora a continuar con some y any. Vamos a ver, esto ya lo habíamos visto previamente, pero les vamos a dar otra retroalimentación para que les quede un poquito más claro cuándo debemos usar some y any con los countable y los uncountable nouns. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a usar expresiones con some y any. Dice que some y any, some and any, countable and uncountable nouns. Se puede usar con los nombres contables e incontables. Por ejemplo, una oración sería, there is some water on the floor. Hay algo de agua en el piso. There are some students here. Hay algunos estudiantes. Recuerden que some significa, se traduce al español como algunos. Entonces, no se sabe exactamente el número. Y usamos any, como les decía, para negativo e interrogativo. Do you have any food? ¿Tienes algo de comida? Do you have any apples? ¿O tienes algunas manzanas? Entonces vamos a discutir un poco acá sobre some y any en la siguiente. Vamos a ver. Dice que some se puede usar con los countable y los uncountable nouns, al igual que any. Entonces puedo decir some tables, some stores, con los contables, ¿verdad? Some tables, stores, some grapes, some cities, some nurses. Y con los uncountables, que no se pueden contar, some time, some news, some bread, some salt, and some mail. Ahora, any también lo usamos con countable and uncountable nouns. Por ejemplo, diría con los countable, any forks, any socks, any bathrooms, any waiters, any beliefs. Y con los uncountables sería any advice, any soap, any transportation, any gold, any homework. Entonces, usamos estos quantifiers, así se le llama, ambos los podemos usar con countable and uncountable nouns. Vamos a ver la siguiente slide. Con some. Dice que some or nothing. Use some or nothing o nada con los plural count nouns. Puedo usar, como les dije, con ambos, con los countable y los uncountable. Por ejemplo, you can have some coffee. Puedes beber algo de café una vez a la semana. ¿Cuál es el noun count? Coffee. Entonces, aquí vemos and eat more fruit. Buy some oranges. Y vemos acá lo contrario, ¿verdad? Aquí lo usamos con los noun count y aquí con los countable plural. Plural countable. Oranges. Some oranges. Ahora, vamos a ver la siguiente. ¿Cómo se usa, dice acá? Ya casi va a ser hora. Using some in English. Dice que some is used to mean a little. Some dice que significa un poco o menos, ¿verdad? Dice que some can be used with both, como les decía, con los contables y los incontables. When used with countables, cuando se usa con los contables, significa un poco. Cuando se usa con los incontables, significa a little también, es un poco, ¿verdad? A few and a little. Entonces, vamos a ver qué horas son ahorita. Ya casi va a ser hora, chicos. Entonces, vamos a compartir acá. Nos vamos a quedar entonces acá en las expressions, ¿verdad? Con some y any, porque todavía me hace falta acá. Es poquito lo que faltaba, pero ya faltan pocos minutos para que termine. Les quería mostrar acá también las categorías en las cuales
están, se encuentran los non-countable nouns. O sea, los nombres no contables se pueden dividir en categorías, ¿verdad? Están las ideas abstractas y los sentimientos que no se pueden contar. Están las materias de las escuelas, universidades, tampoco se pueden contar. Los términos o pequeñas partes, términos compuestos o pequeñas partes, como les decía, aquí la mayoría son de comida. Los collective nouns, o sea, que se refieren a varios, referring to things, que se refieren a cosas. Y están los food items, que no se pueden contar, los minerales, que no se pueden contar, y los líquidos y gases tampoco se pueden contar. Entonces, estas son unas de las categorías que están los countable nouns. O sea, todos estos son nombres que no se pueden contar, pero nosotros estábamos discutiendo solamente los food items. Y vamos a continuar la siguiente clase, o sea, mañana, con some y any, ¿ok? Porque ya llegamos a la hora de finalizar. Así que les recuerdo siempre, por favor, continúen en la plataforma haciendo los ejercicios. Si tienen dudas, escríbanme. Mañana sería el último día porque de ahí la siguiente semana es pausa, ¿verdad? No significa que se lo van a tomar de vacaciones. Yo sé que van a tener un tiempito ahí para que puedan avanzar. Y yo sé que lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, si no hay preguntas... Teacher. Hola. Prácticamente entonces nos veríamos hasta el otro lunes, este lunes que viene, ¿no? No, nos veríamos hasta el lunes 9. Anoten ahí, ¿verdad? Lunes 9 regresaríamos de la pausa, ¿verdad? O sea, de las vacaciones. Pero no significa que no van a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, mañana, último día de clase, y de ahí regresamos el 9 de agosto, ¿ok? Ok. Ok, chicos, sería el lunes 9 de agosto. Ok, entonces si no hay más preguntas, chicos, eso sería todo. Les deseo que pasen una buena noche, cuídense mucho, ¿ok? Ok, good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Bye.